Mi gente, ¿cómo están? Buenos días, bendiciones, espero que tengan una semana maravillosa. Quiero hablar de un tema y también quiero hablar de una historia cierta que me pasó a mí. Una persona conocida me mandó un mensaje. Me dice a mí, te quiero pedir perdón. Y yo le dije, yo en mi mente, ¿ahora qué? ¿Perdón de qué? Yo pensaba que tú eras una persona y tú eres totalmente una persona diferente. Yo pensaba que tú eras una persona bien egoísta, que se la cree, que se la sabe toda y todas esas cosas. Pero no, tú eres una persona bella, tú tienes un corazón bueno y esto y esto. Tú sabes, la persona en el video que tú eres, tú sabes que unas veces parece que eres una persona bien agresiva. Y yo, no, bro, yo soy un pedazo de pan, mi hermano. Yo he pasado tanto trabajo en la vida, ha dañado mucha gente, el corazón de gente, ha hecho cosas malas. Que yo he aprendido mucho de mis errores en la vida. So, yo le digo a él, mira, yo te perdono porque tú no eres la primera persona que me dice eso. Que ellos creen que yo soy una persona, pero ni me conocen. Tú sabes, tú nada más estás leyendo el forro del libro. No estás leyendo el libro. Tú sabes, no me ponga a mí un braque, nada más por el forro. Lee el libro. Léelo. Y le digo yo esto. Ustedes, mucha gente siempre van a pensar que tú eres fulanito de ese tiempo. Ay, Mario, te conozco. No, tú me conoces del tiempo ese. Yo he marudado tanto, yo he pasado tanto trabajo y crecido. No me esté equivocando. Como la persona que yo era antes, que yo he pasado mucho trabajo, yo he trabajado mucho en yo mismo para mejorar mi espíritu y yo como una persona. So deja de hablar de gente nada más por leer el forro del libro y abre el libro y lee el libro. Mi gente, te habla Morán de la Luna, que le habla a la Luna, sigue para adelante, no se me